y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a platicar sobre mis dramas favoritos de mitad de año. Pero antes de comenzar el video, quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que YouTube te informe cada que yo suba un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto conmigo, te invito a seguirme en mi Twitter y en mi Instagram. Todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí, comencemos. Este 2020, la verdad es que a pesar de todo lo que está pasando, se me ha ido bastante rápido. Ya estamos a mitad de año y como es tradición aquí en mi canal de YouTube, el día de hoy les voy a platicar sobre los que para mí han sido los mejores dramas que han salido en esta primer mitad del año. Inicio con Crash Landing on You, conocido en español como Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Este drama comenzó a emitirse en diciembre del 2019 y finalizó en febrero del 2020. Tiene 16 episodios y los protagonistas son el súper guapo Hyun Bin y la súper linda Son Ye Jin. Ambos actores muy queridos y muy respetados en Corea del Sur desde hace ya bastante tiempo. Sus trabajos siempre son excelentes y este no fue la excepción. El drama nos cuenta la historia de una mujer surcoreana quien después de un accidente aterriza sin querer en Corea del Norte, donde conoce a un guapo soldado que le ayuda a esconderse para así mantenerla con vida, en lo que ella encuentra la forma de salir de Corea del Norte y recuperar su vida en Corea del Sur. El drama gira en torno a ellos intentando devolverle a ella su vida normal en Corea del Sur, mientras que poco a poco los dos comienzan a enamorarse. Pero como un hombre de Corea del Norte y una mujer de Corea del Sur pueden mantener una relación si ambos países aún se encuentran en guerra? Es un excelente drama con una pareja muy bonita que tuvo muchísima química, todos los personajes están muy bien desarrollados, yo disfruté a cada uno de los personajes, te encariñas de verdad con todos. De principio a fin es un drama que se disfruta mucho, así que si no has visto este hermoso drama coreano, no te lo puedes perder. Siguiendo con Itaewon Class. Este drama inició su transmisión en enero y finalizó en marzo del 2020. Tiene 16 episodios y el protagonista es el súper guapo y talentoso Park Soo-yoon. Está basado en un webtoon del mismo nombre y nos cuenta la historia de un joven que tiene como meta fundar la empresa más grande de comida en Corea del Sur. Esto con el objetivo de cobrar venganza de la muerte de su padre, ya que el dueño de la cadena de comida número uno en Corea actualmente y su muy mal criado hijo fueron los culpables de la muerte de su padre. Así que en el drama vemos todos los esfuerzos de él por convertirse en el empresario número uno en la sección de comida en Corea del Sur. Y en el camino va formando su equipo de fieles empleados y también amigos quienes le ayudarán a él a llegar a la cima. Es otro excelente drama coreano que yo disfruté muchísimo. Es uno de esos dramas que te transmiten mucha energía positiva. Yo cuando terminé de ver el drama, terminé y me sentía que podía hacer todo lo que yo quisiera en la vida y cumplir todos mis sueños. Tiene un mensaje muy positivo, una excelente historia, muy buenos personajes. Toca temas sensibles que no sabía tocado antes en los dramas coreanos, como una chica transgénero y la diferencia de clases sociales, que es de verdad bastante notoria algunas veces en Corea del Sur. En este drama lo explican todo muy bien y creo que es una muy muy buena manera de entender la cultura coreana. Así que si buscas un drama que te motive un montón, esta es la recomendación. Siguiendo con Hi Bye Mama. Este drama coreano inició su transmisión en febrero y terminó en abril del presente año. Cuenta también con 16 episodios y la protagonista es Kim Tae-hee, una actriz que ha sido bastante famosa desde hace ya muchísimos años y la cual es muy respetada en Corea del Sur. El drama nos cuenta la historia de una mujer que muere después de un accidente y deja solos a su esposo y a su pequeña hija recién nacida. 5 años después de su fallecimiento, ella es ahora un fantasma, quien se encuentra rondando en la tierra y en las vidas de su esposo y su pequeña hija, esto con el deseo de ver cómo va creciendo su bebé. Ella desea de verdad con todas sus fuerzas poder pasar tiempo con su familia, así que el cielo decide darle una segunda oportunidad y le devuelve la vida, pero únicamente durante 49 días. Pero para permanecer como humana, ella debe comprobar que su familia la necesita y que ella tiene un lugar en el mundo de los vivos.
El problema es que después de su muerte, su esposo se ha vuelto a casar y su pequeña hija tiene una persona a quien llama mamá. ¿Podrá ella recuperar a su familia y permanecer como humana o deberá darse por vencida y transformarse de nuevo en un fantasma? Es un drama muy bonito que si decides verlo, te recomiendo hacerlo con una cajita de pañuelos porque vas a llorar en cada episodio. A mí me conmovió mucho, es una historia muy bonita y muy triste. Tiene muy buenas actuaciones y un dato curioso es que la bebé que sale en el drama es en realidad un niño que actúa como niña. Así que es un dato medio curioso. De verdad que es un drama que disfruté mucho, así que si tú no lo has visto, te lo recomiendo. Continuando con Extracurricular. Este drama es exclusivo de Netflix y se estrenó en abril del presente año. Cuenta con 10 episodios y el protagonista es el joven actor Kim Do-hee, a quien ya hemos visto en dramas como Sky Castle el año pasado y este año en Itaewon Class. En este drama, él interpreta a un bastante serio y muy callado estudiante de preparatoria, el cual desde pequeño se ha hecho cargo de sí mismo económicamente, así que se ha visto en la necesidad de iniciar un bastante peligroso negocio clandestino, en donde mujeres, inclusive menores de edad, por necesidad económica terminan dando servicios de prostitución a hombres. Él hace esto con el único objetivo de juntar suficiente dinero para poder ir a la universidad. Pero una de sus compañeras de la escuela lo descubre y comienza a amenazarlo. Es un muy buen drama que toca temas bastante sensibles que poco se han visto en los dramas coreanos. Me parece que esta es la primera vez que se toca este tema en un drama coreano. Se ha tocado ya muchas veces en películas coreanas, pero en dramas coreanos me parece que esta es la primera vez. Y la verdad es que el drama está muy bien hecho, tiene muy buenas actuaciones. La historia, la trama y la temática es muy diferente. Así que si buscas un drama que se sale de lo convencional, que no es el típico drama romántico, mi recomendación este año es este. Y para finalizar tenemos The King. Este es el drama que más recientemente acabo de terminar de ver. Tiene 16 episodios y fue el regreso de Lee Min-ho a la pantalla y la verdad es que se extrañaba muchísimo a este opa y su actuación en este drama fue increíble, al igual que la de su coprotagonista Kim Go-eun. En este drama hay dos Coreas. Una es la Corea moderna y republicana que todos conocemos. Y la otra es una Corea un poco más tradicional donde todavía existe la monarquía y donde el rey es Lee Min-ho. La historia comienza cuando un villano decide traicionar a la familia real y al rey y escapa a través de un portal mágico de la Corea con monarquía a la Corea republicana, en donde se ha escondido durante muchos años. Pero el rey, tras descubrir esto, decide ir a la Corea republicana, encontrar al villano que traicionó a su familia y castigarlo por todos sus crímenes. Y para hacer eso, une fuerzas con una detective de la Corea republicana, que es una chica con mucho girl power y bastante fuerte, que me gustó mucho, por cierto. Y juntos intentarán atrapar a ese terrible criminal, mientras que al mismo tiempo también se enamoran. Es un muy muy buen drama, muy original, la historia está contada de una manera diferente que no se ha visto antes en otros dramas coreanos, tiene muy buenas actuaciones, muy buenos personajes, una excelente producción que se disfruta en cada episodio, de verdad está muy muy bien hecho. Es un drama original y que se distingue en todos los aspectos, así que si no has visto este excelente drama coreano, no te lo puedes perder. Y ahí lo tienen, chicos, este es mi top 5 de dramas coreanos en lo que va de este año. En mi opinión son excelentes historias, estos 5 son los mejores que han salido. También está uno que no he visto y me estoy muriendo por ver, que es The World of the Married, que también tuvo muchísima popularidad en Corea del Sur y sé que a muchos de ustedes les gustó mucho, pero todavía no me lo veo, así que espérenme a que me lo vea para darles mi opinión de este drama. Mientras, les cuento estos 5 que de verdad he disfrutado bastante. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuáles son los dramas que más les han gustado en lo que va de este 2020. Mi nombre es Tania y les voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Me encuentran en todos lados como Hello Tania Chan y los invito en especial a seguirme en mi cuenta de Instagram donde estoy muy activa haciendo Insta Stories diarias. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!